los entregamanes comiendo los camiones. Hoy es domingo 14 y vienen llegando 6 camiones de gran tonelaje a la ciudad de Lota con ayuda. ¿Va a descargar mañana los camiones? No, los descargamos mañana. El tipo de Carrillo, no llega nada más, no llega nada más. ¿Qué tipo de ayuda que viene en este momento? No, que mañana aquí viene. Fue terrible estar en moto, para mí fue terrible el tiempo. ¿Esta ayuda viene de qué? ¿De qué ciudad viene? Punta Arenas. ¿Punta Arenas viene usted? Sí. ¿Cómo se llama usted? Saema. Gracias. ¿Qué tipo de ayuda viene? De todo. De todo, de todo. Víveres, colchones, todo, todo, todo. Gracias, amigo. Hola, amigo. ¿De qué ciudad vienen? De Punta Arenas. ¿Punta Arenas? Vienen viajando lejos, lejos. Bastante lejos. ¿Cuál es la ayuda que viene para la Lota? De toda clase de mercaderías. Mercaderías, mercaderías. ¿Alimento y vienen colchonetas? Pasadas, colchones, alimentos varios. Ah, ya. Sí, de todo, de todo. ¿Pero esto lo hace la comunidad de Punta Arenas, lo hace el alcalde, el intendente? ¿Quién lo hace? La comunidad de Punta Arenas, Natales, Tierra del Fuego, Polarín. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? Óscar Chaparro. Gracias, don Óscar, para el cable Lota. Gracias a usted, que bueno, le aprovecho la ayuda que han podido traer. Y que Dios los bendiga a ustedes. A ustedes igual. Okay. ¿De 6 camiones? ¿Ah? 6 camiones de gran tonelaje. ¿Sí?
¿Dónde va eso? ¿Cuántos titos andan? ¿Dos? Dos, pero puede elegir. Ah. Todos. ¿Quién es Don Tito? Él es Don Tito y Don Chito. Ah. Él es César. Él es... Hans. Hans. Y allá andan de Michael. Tres perdidos. Allá andan tres y acá... perdidos. ¡Aníbal! ¡Aníbal! Llámelo, no. ¡Aníbal! Ya entraron en confianza. Vengan. Aníbal, ¿y cómo se Jorge Bolívar? Jorge. Aníbal, Jorge. Leo. Ya vamos para arriba. Lo llevo ligerito arriba. Vaya a calentar el agüita. Dale la bienvenida. Acá tengo el presidente de este sector, dos sectores y la esposa. Trabajan mucho tiempo con todas las organizaciones comunitarias y los tengo acá viviendo afuera, porque aquí habitaban. Esto es histórico, muchos años, pero ahora ya con esto no sé qué irá a pasar eso. Vamos viviendo con el tiempo. Dale la bienvenida y desde ya los agradecimientos, porque el conocimiento estoy de que vienen viajando desde el día lunes. Y hacer esto sí que verdaderamente se llama ser parche. Y a través de ustedes darle todos los agradecimientos allá a toda la región de Magallanes, porque ellos están en una campaña, Patagonia ayuda a Chile, y sobre todo apadrinando a Lota y Coronel. Hermosa Patagonia. Hermoso, muy lindo. Y llegar acá para nosotros es una satisfacción. Quizás uno ve los camiones, todo esto, puede que sea es significativo, pero lo que ustedes han hecho, o sea, es doblemente lo que viene la mercadería o lo que viene ahí, doble o tres veces más. Un esfuerzo grande, un esfuerzo enorme. El alcalde me ha dado la misión de poder recibirlo en estos momentos y en nombre de él, las gracias. Él mañana va a estar a primera hora para poder estar conversando con usted y agradecérselo personalmente. Así que yo le quiero brindar en estos momentos un fuerte aplauso a ellos porque realmente se pasaron. Los voy a llevar hacia el hospital, es el hospital de Nacar. En Nacar. ¿Nacieron ustedes ahí o no? Sí. Yo no nací. Yo sí. Ahí. Y porque no ahí va a haber una persona que algo, no sé, habrá una sopita, algo que lo serviremos para hacer un poquito de camaradería y después no sé si se irán a quedar ahí o cada cual se va a ir al camión a dormir. ¿Cómo lo tienen contemplado? Eso lo deciden cada uno. ¿En los camiones? Ellos. Porque tienen las camas. Yo me vine en el ¿por eso le digo que falta compañera? Sí. Claro, ¿cómo voy a dormir solo? Por compañera, allá hasta compañera. Sí, sí. Sí, sí, ya vi. Me di cuenta. Contenta y feliz. Sé que estas son las primeras ayudas porque como los tienen apadrinados, creo que están haciendo más actividades. Sí, allá. Sí, sí. Van saliendo mañana dos camiones ya. Ya, entonces creo que nosotros y ustedes vecinos a cuidar lo que han traído acá, los camiones, no sé qué poco duerme, pero también, no sé, ser cordiales con ellos, que ustedes están más cerca que todo lo otro alrededor de la población de Lotas, están más distantes de los cerros, más periféricos. Este es el lugar central de Lota Alto, ¿verdad? Así es, el barrio histórico Pabellones, que se llama. La verdad es que este pabellón cumple, el 2014 cumple 100 años. Y tenemos pabellones que ya cumplieron los 100 años y hay algunos que pasan los 120 años. ¿Y esos ya no están ya? Están muriendo dignamente, como está muriendo este dignamente, porque la verdad es que está totalmente agrietado. Ya los profesionales nos dijeron no podemos pernoctar dentro, entonces por eso es que estamos durmiendo en carpa. Claro. Ahora están evaluando los profesionales si se pueden reparar o se van a desarmar. Y ahí estamos en la disyuntiva, que es lo que hacemos los vecinos. Si a nosotros nos gusta nuestro barrio, queremos quedarnos aquí, queremos conservar nuestro patrimonio, pero también sabemos que corremos peligros si vivimos ahí. Y ese es el panorama que estamos viviendo hoy día, o sea, la disyuntiva. Nuestro futuro está incierto. Bueno, y agradecerle a ustedes el esfuerzo que han hecho. Sé que vienen viajando desde el día lunes.
y la ayuda que ustedes nos prestan, la verdad es que nos viene de alguna manera a aliviar económicamente la problemática que estamos viviendo en este momento. Todavía no tenemos el comercio abierto. Esperemos que en una semana más esté todo normalizado. Sí, de a poco. De a poco. En este momento aquí en Lo Alto no tenemos agua tampoco. Es una problemática de las grandes. O sea, estamos trabajando juntamente con el Servicio de Salud también para que vengan a vacunar a los niños. Porque mucha gente, sobre todo de las tomas, que está tomando agua de vertiente, que no es sano. Entonces, tememos eso, que se produzcan enfermedades más adelante. Bueno, reiterarle a ustedes el agradecimiento por el esfuerzo que hacen. La verdad que como presidente de la Junta de Vecinos estamos muy agradecidos. Yo sé que este aporte es para todos los lotas. Son 50.000 personas que vivimos acá. Algo tocaremos nosotros también. Algo motivará, sí. Algo motivará. Sí, claro. Así que muy agradecido. Y bienvenido a Lota. Es una tierra muy cariñosa que los va a acoger muy bien mientras ustedes también están acá. Yo lo que les voy a pedir a ustedes, yo sé que por ahí podrá salir mañana un pancito amasado antes que ellos viajen. Sí, pan amasado, sí. Dice uno, un pan minero. ¿Ah? Si ustedes pueden conseguir por ahí, sería, le agradecería de todo corazón. ¿Ustedes lo coordinan? Sí, vamos a hacer el esfuerzo de tener pan. ¿Y si sienten un remesón fuerte? Está nuestra maestra. Ella es nuestra maestra del pan. Ya, está ocurriendo esto. ¿Usted le podría ayudar a tu sacado, don Tito, que quiere acompañante? Está ocurriendo esta réplica, está ocurriendo muy seguido, de 4, de 5, hasta de 6. Entonces, para que no se asusten, porque ya uno ya siente en el suelo, ya, ¿cierto? Ya está sintiendo uno que va a empezar la noche es más. Así que por eso todos estamos. Ahora hay que dormir sentado. Ahora hay que dormir sentado. Ya pasó lo más complicado. Y ahora vamos al lugar, así que démosle otro fuerte aplauso. Gracias. Deja. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy día es 15. Sí, señor. Señor, ¿con quién tengo el gusto de conversar? Estoy con Luis Delgado Fuentes. Don Luis, usted viene ¿De qué ciudad viene? De Concepción, del Trébol, exactamente, del Trébol. En el lugar del Trébol. Claro. Veo que viene mercadería con el logo del fisco. Sí, señor.
¿Qué tipo de mercadería es la que viene? Ayudas generales, son como, yo entiendo que son como tipo de cajas familiares, así. ¿Cajas familiares? ¿Como canastas familiares? Exacto, como canastas familiares. ¿Cuánto es la cantidad que viene? No tengo acceso yo a ese tipo. Pero la guía de despacho nos dice la cantidad de pales. ¿Por qué le hago la pregunta a esto? Por lo siguiente. Pero tengo la guía aquí en todo caso, ¿no? Si es que puede haber algún tipo de... Es que esto es bueno por la probidad de la República. Claro que sí. Por la transparencia en el fondo. Ajá. Esto es el de un... Pero aquí se acostumbra más que nada al detalle de... Cajas, 10 pales, 400 cajas. Mira. Y 10 pales con 3.250 cajas. En total vienen... 3.650 acá de ayuda. Don Luis, pero este viene netamente de Conce. Sí, se carga ahí en el estacionamiento del líder. Ahí está el ejército distribuyendo la ayuda para los damnificados. ¿Cómo se siente usted tras el terremoto? Bueno, gracias a Dios, con más tranquilo. El primer día fue para todo el mundo y para mí también. ¿Su hogar cómo quedó? Bien, gracias a Dios. Mi casa, mi esposa, mis hijos, están todos bien. ¿Los caminos para...? Complicado. Aquí lo más, para mí, conociendo la región de Coronel, Lota y todo el Golfo, el sector aquí en entrada de Lota abajo, de Lota, mejor dicho, es complicado, así, penoso. Y ayer anduve el Lebu y sabes que también hay puente destrozado, el de Carampangue, se está usando un puente de madera que tiene acá al lado. Y la carretera misma está bien estropeada. Una pregunta, ¿usted trabaja para el fisco o es particular? Particular. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Hoy 15 de marzo llegó un camión de la ciudad de Concepción con destino a la ciudad de Lota en ayuda. La carga es netamente enviada por el fisco, con el logo del gobierno. Sale un vehículo fiscal fuera del horario de trabajo. Deberían tener. Ahí me fui. ¿Conoce a Carlos Espinosa? Sí, lo conozco. Carlos González. También. No, esta es la música de nosotros, mira. Mira, me está mirando. Esta es la música de nosotros. Permiso, chiquillo. ¿Tanto? ¿Se te perdió algo? Sí. ¿Qué te pareció la actitud de don Julio Torres? ¿La actitud que tuvo frente a un medio de comunicación? Pienso yo que no fue la correcta la actitud que tomó él por el hecho de que él no se había preocupado de lo que tú estabas haciendo. ¿Pero cuál fue, según tú como testigo, cuál fue la actitud que él tuvo con mi persona? Agresiva. Con estos padres. Agresiva, ¿lo que tuviste? Prepotente. ¿Preocupación? Sí. ¿Y por qué se preocupó? Bueno, eso tiene que saberlo él. Pero tú eres testigo, digamos, de la agresión verbal, sí. Del, ¿cierto? Sí. Okay. Gracias. Te quiero hacer una pregunta. Entonces,
Repentino, pero no ha pasado absolutamente nada, todo está en tranquilidad. Hemos tenido movimientos bastante más fuertes que el que recién tuvimos, así es que llamado a la calma, ¿sí? Bueno, y mejor para tranquilizarme, para relajar, como ya no ocurre. Con gusto hablar. Con Fabiola. En este momento es marzo 16. Y nos encontramos en el pabellón número 6 del sector Fundición. Sí. Estamos junto a la vecina Fabiola. Fabiola. Fabiola, coméntanos que hay un cartel que dice peligro derrumbe. Cuéntanos. Es que por lo mismo, porque no es toda la. Es más o menos la mitad del pabellón que está como que bajó. Ya. Entonces, por eso tenemos la. Está así, junta con la vecina al otro lado. No es que sea una sola pared, claro. Y el otro lado no tenga nada. Son los dos lados. Ahí ve una fisura, sí. En toda la esquina. Aquí abajo también está más. No, no. Ahí sí que claro, sigue la línea. Toda la cuestión se dio. Fabiola, pero en el fondo esto estaría amenazando la pared posterior de la casa, para sí, afuera. Sí, o la de al lado, por claro. La de mi vecina. Ya. Eso es lo que no. ¿Han venido a darle alguna? Vinieron a ver por el asunto de unos subsidios, pero no. No hay nada todavía. Las chimeneas cayeron, los cortafuegos, estamos sin pizarreño. No pusimos nada. ¿Sacaron las chimeneas, cierto? Sí, las sacaron. ¿Sí, bueno, aquí sacaron los escombros porque que cayó todo. O sea, claro, nos tienen un grupo sacando chimeneas. Sí, sí. Tuvimos que poner nylon, yo fui a pedir y eso me dieron. Ya. Y ahí tuvimos que poner nylon ahora, pero es que la lluvia, el viento... Digamos, el futuro de la casa es incierto, digamos, no saben cómo va a responder el invierno. No sabemos. No podíamos hacer juego. Claro. Tengo guagua. Ya. Así que... ¿Verdad? El 16 de marzo nos encontramos en el hogar Bella Fundición con la señora Doris Mendoza. Doris, vengo a visitar tu hogar para ver la destrucción que tú tienes hasta el sismo del 27 de febrero. Cuéntame. Bueno, aquí los pilló, ¿cierto?, la noche de ese día y nada, pues aquí se destruyó toda la casa, todo el esfuerzo, ¿cierto?, de toda una vida, así que esperando, cierto, en Dios que lo ayude y que él ponga la mano, cierto, en el corazón de las personas que están, cierto, preparadas para ayudar a las personas y poder ayudarnos a que nuestro hogar vuelva, cierto, a poder habitarse. Dori, ¿hay fisuras fuera de tu hogar, en la parte
de la entrada de tu hogar, ¿hay fisuras? Sí, mi casa está, ¿cierto? Con ahí, con... Vamos, a ver, vamos, vamos. La dura acá, esto, la puerta ya no se puede... A ver, si es que esta a ver, puerta, está pegada la puerta. Si esta puerta está pegada... Entonces el terreno se corrió. Sí, este terreno, según lo que dijeron, que era algo que estaba... ¿Dónde sacamos para afuera? Estaba bien, bien cementado. Ya. ¿Y las fisuras dónde empezarían? Mira, aparte de la cocina, ¿cierto? Que se derrumbó ¿sí? toda la cocina, se me cayó todo, perdí todo ahí yo. Ya. También para acá, ¿cierto? Que era la construcción de mi casa. Ya. Lo principal, la entrada, ya. Está todo eso, todo acá, ¿cierto? Acá la mitad de la casa, ¿cierto? Sí. Esa que está ahí. La fisura. Esa es la fisura. Esa muralla ya. De mi casa, de mi comedor, está abierto. Todo el piso, ¿cierto? Todo eso. Cortado. Que tú ves todo eso ahí. Sí, está cortado. Está cortado. Todo para allá. Y nada. Ahora vamos a la parte posterior de tocar para ir viendo lo destrozo. Pasa adelante. Sí. Acá es un desastre. Acá ya es lo máximo. Hola, Mendoza. Acá ya... Acá se partió mi cocina medio a medio, ¿cierto? Vamos a ver el piso de tu hogar. Este es el piso de tu hogar, de partir de la parte que... Sí, este es mi cocina que yo tengo. ¿Este es el sector cocina? Todo mi cocina, ¿cierto? La pared se cayó para el lado, esa pared, ¿cierto? Como tú ves ahí. Sí. Esa pared, en la que daba ahí... Esa pared... Concreto. Claro. Toda esa pared cayó. Exacto. Toda esa pared cayó para el lado de la vecina. Sí. Es otro de acá. Esa es la otra pared que está allá. Te tumbó ya esa pared. Como tú ves acá, sí. Mi cocina se abrió. Sí. ¡Ah! Oh. ¡Caramba! Esta se abrió, sí. ¿Cierto? Sí. Porque la tierra. ¿Hubo deslizamiento de terreno? Deslizamiento de terreno, sí. Ya. Tierra. Ahí está la mitad de mi cocina, la otra parte de mi cocina, que en la otra pared no se ve. Oye, veo que el techo, bueno, aplastó los muebles. Todo, yo perdí todo. Está todo debajo del techo. Yo perdí todo acá, en mi cocina yo no sabía nada, todo lo que tengo que escuchar, la taza, todo eso me lo prestaron. La lavadora, como está. Todo eso se perdió. No quedamos con nada. ¿Usted me conoce a mí? Sí, hija. Una pregunta, Dori. ¿Cuánto asciende el daño económico de tu hogar? Mira, yo no te sabría decir. Pero a una pros, sí, mamá. Lo que tú, lo que has invertido. Yo creo que... Se te refiero a mis carpas. Lo que pasa es que aquí ya han invertido mucha plata. No te sabría decir la cantidad porque yo trabajo en PMU. Claro. Yo trabajo en PMU, ¿cierto? Llevo 10 años casi trabajando en PMU. Ya. Mi esposo trabaja en los buses de relevo, sí. No tiene un trabajo estable. Correcto. Yo como del día en que él trabaja y mi sueldo Correcto. Que es mensual. Pero aquí tenemos mucha plata invertida. Mucha plata invertida en esto. ¿Le han dado alguna solución? Mira, hasta el momento de ahora nadie me ha dicho, señora, usted puede evitarla, señora, lo único que me dijeron... Que esto se iba a arreglar, que tenían que, no sé, pero han venido así. Ya no hay nada confirmado. No hay nada confirmado. Ya, ahora, ¿qué esperan de traer la declaración que estamos haciendo ahora en el lugar? ¿Cuál es la petición concreta? O sea, te dice... Dori, no, tú pides traslado de hogar, que te armen tu hogar, o no, pides cambio de casa. Yo no me quiero salir de este, porque este es mi casa. Claro. Este es mi terreno. Correcto. Yo tengo mi casa, ¿cierto? Con mi escritura, con todo. Yo quiero quedar en este lugar, no quiero salirme de acá, porque yo toda mi vida he vivido acá. Aunque te dijeran que el terreno no es apto para construcción. Bueno, aunque me dijeran que si dicen que no es apto para construir, no sé, porque tendría que irme a un lugar donde... Sea más seguro. Sea más seguro y donde yo pueda estar bien. Bien. John, conversemos un poco. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo bien. Ahí? ¿Qué te parece lo que... Bueno, aquí estamos viendo hartos temas. Sí, pues mira la casa, la levantó completa por arriba. Sí, sí. Todo esto aquí lo levantó por dentro, también está abierta, etcétera. Yo te lo digo esto porque tú sabes que yo estuve en este hogar para el año nuevo. Sí.
Sí, está impecable. Incluso estuve aquí compartiendo con ustedes. Sí. Y llama la atención que 2 meses está todo. Imagínate, pues, todo lo que viste tú actualmente aquí, para un año nuevo, esto era impecable. Sí. Yo tengo el CD grabado también aquí con mi suegra, yeah, con la gente invitada que tenía aquí en la cocina, y tanto sí, en la casa dentro. Claro. Mira lo que quedó. Bueno, esto es destino de Dios, nosotros podemos. Y contra, contra el tiempo, pues Dios sabe. Me gustaría que fuéramos a mirar para atrás de sí, la destrucción. Todas las cosas ya, los sí, equipos, hay cuestiones. Es que no podía sacar nada. Claro. Nada, no, vamos a echar una mira ya. Barato una mira. Mira, observa, te quedo aquí. Oh. Las cosas están todo para abajo. El taller ya que tenía yo aquí con todos los materiales, está todo para abajo. Es que lo que pasa. La cortada del cerro está más. ¿A cuántos metros está la cortada del cerro para abajo? Aquí, pues, aquí por lo menos 10 metros. Aquí está la cortada del cerro. Me paro yo aquí. Ya, ya. Aquí está el muro. Ya. Aquí, hasta aquí me corresponde. Y corre. Acá, todo esto para acá abajo. Vamos a aquí hay un muro de tensión ahí aquí. Sí. Ya, hasta aquí. Aquí para allá, todo igual. ¿Todos los muros se juegan aquí? Sí, todos los muros, como lo digo. No, esta más, esta, más. Ya, ya al lado, la vecina al lado y nosotros. Ya. Lo que pasa es que un tiempo en que Lota Green empezó a. Empezó a emparejar acá. Abajo. Nosotros no nos dimos cuenta. Porque ahí es el camino de Lotarín, el que veo ahí. Claro, el que está ahí. ¿De qué va a pasar todo el Lotarín? Mira, ahí acá ya hay otro muro. Sí. ¿Cierto? Uno grande que llega sí, sí, a la cancha. Ya. A la playa. A ese muro no le pasó nada. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que aquí. Muy delgado. Lotarín emparejó acá. Correcto. Y lo emparejó muy cerca de nosotros, entonces lo dejó como. Se debilitó. Débil esta parte. Yeah. Mira el muro que es delgadito que está ahí. Sí. Mira, mira, ese muro delgadito, un ladrillo nomás. ¿Cómo voy a aguantar el peso del terreno? Claro. Y esto para acá es lo mismo. ¿Ves tú ese muro que está abajo ahí? Al lado de la iglesia, el muro viene haciendo lo mismo para acá. Mira, esa iglesia. Lo que llama la atención, Dori, John. No hay ninguna seguridad para nosotros aquí. Claro, lo que llama la atención es lo siguiente. Estas casas son carcoc. Sí, estas son carcoc. Claro. Entonces, llama la atención, ¿dónde estaban los estudios de terreno cuando se construyeron estas casas? Porque para que te entreguen una casa a ti, primeramente tiene que haber un estudio de terreno, si es factible de la construcción o no. Correcto, esto era un relleno aquí no, porque yo mismo trabajé aquí como. Trabajé yo con Abarcó, tengo como tiempo atrás, era un terreno relleno que hicieron una firmeza aquí nomás y plantaron estas casas. Claro, pero esto llama la atención porque esto incluso podría ser. Iniciación de acciones jurídicas. Correcto. Entonces, yo no sé cómo lo pueden tomar ustedes este tema, porque. Realmente no pueden construir casas donde está el no hay terreno apto para la construcción. Lo que nos dijo el arquitecto cuando vino de que esta tierra era un relleno. Ya, pero ustedes, en el fondo, ¿tienen los papeles o van a conseguir los papeles no, de la edificación de casa? Tenemos los papeles. Sí, pero los papeles de edificación de terreno. No, eso no tenemos, eso tenemos que conseguirlo. Claro. Bueno, lo importante es que ahora estamos viendo la destrucción de su hogar, que hay harto dinero invertido. Sí, la cocina por los otro lado allí, la cocina está toda, está por abajo. Ahí abajo se todo abajo. Sí. Ahí se ve todas las cocinas, ahí se ve todo clarito para arriba. Está todo. Coméntanos el estado del segundo piso, que es de madera tu casa. Sí, no, está toda pisada. Está toda pisada y está a punto de que se caiga ya, porque estamos dejando todas las cosas dentro de nosotros, estamos paquetando todo lo que. Están sacando, están recuperando lo que más puedan. Lo que más puedan, ropa sobre todo, ahí tengo marquesa arriba, está mi guitarra también que no puedo sacarla. Ya. Vamos a sacar todo eso. Antes se pierda todo, recuperar algo. Se mueve todo el piso, ¿cierto? Todo se mueve arriba, y da miedo estar arriba. Ya me avisaron que teníamos que salir de ahí. Está toda pastilla por la orilla. Sí. Ya el muro está que se cae, yo creo que anoche la mañana el sismo jugó. Eso es muy más allá, porque va a caer todo encima de la iglesia. Ese muro está malo. Oye, los sismos que han habido últimamente de 6,7 ha hecho efecto también. No, sí. A nosotros sí, nosotros se lo ha movido más, se está más. Cada día, entre más se mueve así, sí. Un día, empieza. Por ejemplo, eso estaba más, esa pared de nosotros, en la cocina, ¿sí? Estaba más inclinada, más derecha. Sí. Ahora ya como que se está tirando para se al lado. Tumbó. No, claro. Sí, ahí. Se tumbó. Entonces igual ese es un peligro. Pues. Para la iglesia lo hace pedazo. Porque si la iglesia quedó casi intacta, yo sentada ahí en la base que está abajo, claro. Ahora con ese muro se va. No, sí, está amenazando. Entonces pedimos que lo ayuden a sacar, levantar y tratar de sacar, salvar algo por último. Para el techo y el techo que está allá abajo también.
está, el otro está todo aplastado, no tenemos vuelta que dar aquí. Yo, a ver, aquí hay, yo, aquí hay un portal, puerta, Marco Puerta. Comenta, ¿cuál? A ver, muévelo. Esto en la cocina, ¿cierto? Esto ya. Se mueve todo, ¿cierto? Ahí. Ahora tú estás diciendo que venga algún trabajador especial para este tipo de trabajo. Que venga algún ingeniero, algo profesional, alguien para que me vea esto. ¿Cómo demoler? Para demoler, qué van a hacer conmigo, dónde voy a irme, también que construyo, no construyo, si esto no, de terreno para construir. Según el señor Carrillo dijo que esto es comprar el terreno de Ruta Green para levantar y hacer poblaciones. Pero de aquí a 2 años lo que él me dijo directamente a mí, a toda persona que yo como pertenezco a una agrupación, estoy a cargo de la multicancha, tengo a cargo 144 personas actualmente y 28 niños. Y trato de ayudar tanto a todos los vecinos aquí. Estoy encargado de los víveres, del agua, tengo una camioneta por ahí, negra, que traigo agua porque no hay agua potable. Y yo voy a buscar abajo. Todos los días igual me hago 2 o 3 viajes. ¿No llegó todavía el agua aquí? Correcto. ¿Es lento la entrega del agua aquí? No, si hay cañerías rotas, hay para rato que no llegue el agua potable. Eso ya lo averiguamos también, consultamos con el señor Carrillo. Y así que ahora mismo voy a buscar nylon antes que se raque la lluvia, como está el tiempo hoy día. Aseguramos con nylon, algunas carpas que necesita otra señora, que necesita me estar pidiendo ayuda de carpa, para el recinto que tengo de cargo yo. Aquí veo una partidura, a ver, cuéntame, y para que se mueva aquí, ¿eh? Sí, pues está todo movido, mira. ¿Sí? Mira, no, bajo, sí, bajo. Hasta mira, el piso se mueve todo. Oye, coméntala, ahí veo una fisura desde la casa, desde la casa. ¿Y en la base de la casa? Desde la base de la casa, lo partió. Está para arriba, se mueve todo para acá, este muro. Esta parte se mueve. Está que se me cae la casa para abajo ya, mira arriba, la esquina ahí, mira. Mira ahí. Sí, está débil el muro. Mira ahí, desde la partió, si no es que la cortó por un lado. La partida, por Dios. En el fondo, levantó la casa al tarpón. La levantó para arriba, levantó y la hizo caer. Ya, chacana. Mira, mira ahí, esa parte de la casa arriba. Está todo ahí. Está cortado. Aquí está cortado, está que se cae abajo, se arrumba todo. El muro, la firmeza, estamos ya jodió. Equilibrando, aquí la vida. Mira el trabajo ahí en la casa. Esa parte dentro lo lleva allá, tú me vi la cámara allá. Estoy haciendo un acercamiento. ¡Oh! Sí, sí, te entiendo. La y fuera arriba con... Lo, aquí tiene un lugar para ellos, mira, aquí se nota todo bien. Todo esto, todo se llama. Todo arriba. Por dentro de la casa. Está todo bien. Está todo cortado. Está todo cortado por dentro. Le dan todo arriba. Este muro tengo miedo que se van de para atrás también. Claro, que puede traer un accidente fatal aquí. Sí. Pues aquí no se puede evitar. No se puede evitar aquí. Se le dijeron ya. Bueno, aquí solamente yo en este video va a quedar para tu persona, para que tú hagas las acciones correspondientes después. Correspondientes a las autoridades. Si eso, claro, y tú verás que cuál que no soy, claro, que ahora venía a estar todo así. ¿Cuál va a ser el destino que le van a dar a este patero? Gracias. Listo, gracias por... Ya. Muéstrame la imagen. ¿Te firmo yo? Buenas tardes, Carola, efectivamente. El rojo, aprieta el rojo. ¿Sale, Rey? Sí. Bueno, podemos ver que en mi hogar hay una fisura que parte de arriba y termina aquí abajo. Que con lento, digamos, cualquier temblor puede echar el muro abajo. Y aquí en este momento tenemos una mamá que está, digamos, se quedó en un sueño porque ya está cansada con todo este fondo de terremoto. Ahora, si usted ven, seguimos por acá viendo, aquí tengo otra fisura más de la pared. ¿Ah? La fisura. Que también peligra la estabilidad de la casa. Ahora vamos a invitar a caminar. Seguimos para acá. Si tú miras para acá, aquí en el piso, está el piso está partido. El piso está todo partido, está
está cortado. Entonces, bueno, seguimos. A ver, me levanto, ¿qué estamos hablando acá? En este momento, mi hogar, el ladrillo está pegado con barro, es una construcción que está pegada con barro, no es cemento, este es barro. ¿Ah? Es barro. Y ahí ven, pueden ver, digamos, no hay algo seguro. Digamos para arriba, Carlos. Arriba del techo cayeron varios pizarraños y el peligro es que el agua filtre y mojó todo. La casa se tumbó, con el deslizamiento del terreno tuvo un leve declive la casa. Se puede ver, aquí se puede ver, a ver. Se puede ver por el nivel. El entretecho, las tablas están semiabiertas, ¿eh? Pero el techo en sí arriba, están los pizarreños ya corridos los tablas, pizarreños que se quebraron, varios pizarreños, por la caída de los techos. Eso es más o menos a leve modo. En este momento me encuentro en la casa de Ana María Campo Caja Libra. Hoy día es un día 16 de marzo, sí. ¿No? Y me encuentro junto a la empresaria Ana María Campo. Cuéntame, Ana María, los daños de tu negocio. Destrozo en vitrina, maniquí, sacaron los focos de iluminación, rompieron los maniquí, otros se los robaron. Son maniquíes de 150, 180 mil pesos. Destrozo en los muebles. Impresora. Impresora. Robo de computador. Robo al... ¿En cuánto siente la pérdida? Hacía aproximadamente... 15 millones. 15 millones de pesos más o menos. En la vitrina más o menos son 3 millones. Ana María, los muebles, los computadores, más la mercadería. Ana María, tras la reunión que tuvieron ustedes con los comerciantes, ¿sacaron alguna deducción, digamos, que si va a haber alguna ayuda, un subsidio estatal para ustedes? No, nosotros nos vamos a reunir ya en forma más formal la próxima semana. Y vamos a agruparnos en como una cosa especial debido a todo lo que pasó para que podamos dirigirnos a donde tengamos que hacer los reclamos y ver qué nos pueden dar de solución. Ana María, tú ahora me doy cuenta, tú estás hablando de tu negocio, ¿tú piensas seguirlo tal? En este minuto sí. Ya. Sí. ¿Piensas otra vez? Volver a empezar, sí. Aunque se ve que va a empezar de la nada. De nuevo, vuelve a empezar de la nada. Claro. Y es loable tu actitud, ¿por qué? Porque a la larga esto, tú generas empleo. Sí. Y pese a lo malo económicamente que te dejaron, es una actitud. Ahora, si tú ves eso, valiente. Porque todo eso estaba en el suelo y nosotros lo hemos ido recogiendo y estoy ordenando la documentación. ¿Ya? Lo que es factura, guía, despacho, todo. Boleta, estoy reuniendo qué boletas me dejaron. Es todo, claro. Lo que tengo en boleta aquí como para... Esto. Y eso a la vez te crea un problema con el impuesto interno.
el sí, tema de lo que es boleta y IVA y todo eso. Sí. Porque tienes que justificar tú también. Sí, esta es la caja. Está rota. Se llevaron maniquí, se llevaron mobiliario. ¿Tú entregaste el denuncio en la fiscalía? Solamente carabinero. Es que ahora vamos a ver. ¿Tú lo pasaste como denuncia o constancia? Denuncia. 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 La próxima semana ya vamos a reunirnos. Estamos haciendo un catastro de todo lo que se perdió. Y una vez que ya tengamos eso, vamos a poder hacer algo más formal. ¿Dentro de los saqueadores de tu negocio hay personas identificadas? Sí. Gracias. Lo único que te puedo decir es que venía un camión tolva de esos que trabajaba la Muni. Sí. Hasta arriba. El hombre venía encima tirando quesos para abajo. Al frente del... Eso lo vi cuando... ¿Tuviste un camión tolva? Un camión tolva. ¿Y tenía el logo municipal? No, dijeron que ese camión trabajaba para los de la basura. Es que hay gente que ocupó esos camiones y en esos camiones iban a saquear todas las empresas. Ya. Y ¿sabes qué es lo que vi? Vi que tiraron de un camión a otro dos quesos. Ya. Pero quesos grandes. ¿Para el día del saqueo? ¿No tenía ningún logo el camión? No, el día que yo venía llegando, que era el día jueves. Pero jueves, tenía... No, logo no, pero sí. ¿Jueves 4? Claro. ¿De marzo? De marzo. Pero eso lo vi con mis ojos. Lo vi. Entonces, aquí en Lota... ¿Esto fue después del terremoto? Sí, se siguieron saqueando. ¿Y de dónde venía ese camión con mercadería cargado? Los primeros viajes fueron a San Pedro de la Costa. A todos lados. Se robaron a todos lados. Yo sé que en qué más tengo que guardar eso que está aquí. Ya. Mira, a mí me dijeron que hasta el alcalde va a seguir danzando. ¿Es verdad, oye, de que andaban pastores, de esos que se dicen pastores, robando? Las pruebas van a llegar. ¿Qué año laborás aquí? ¿En Lota? En Lota yo me inicié en el 84. 84, en fondo son como más de 25 años. 25 años. ¿Y perderlo todo por una tontera de botín? Sí, y había perdido un negocio ya. Y ahora estoy con este y empiezo ahora de cero. ¿Por qué me quedo? ¿Por qué te quedas? Buena pregunta. Porque si tuviera un respaldo económico, como todo el empresario, se va de aquí, ¿cierto? ¿Pero no crees tú que esto también es el valiente que hace aquí? Es de valiente. Hay mucha gente que, aunque tú no lo creas, está feliz de lo que me pasó. Pero yo creo que es atroz. Es algo demasiado fuerte. Pero confío en Dios nada más. Yo creo que lo que pasó esto es como para conocer qué gente tú tienes al lado, con qué cuentas. En el fondo, no hay buena gente. Hay buena gente aquí en Lota. Hay poco, muy poco, pero hay gente. Gracias, Ana María. Oiga, no me sirve, es que soy muy fea. Después la tele se nos está. Mi marido me dice, ¿qué andáis haciendo en la tele? Si no tengo bajé, salí la tele, voy a ir más gente y me ve igual. Para que suelte la cámara. Lo cachó ya. Ya lo cachó ya, pues usted dio cuenta y lo miró. ¿Cómo andaste? ¿Estás fumando el culiado ahí? Cuando estábamos hacia las medias, ¿cuál fue mi problema?
ponen, si no se organizan, va a ser muy difícil. Y la verdad que están organizando aquí en el mundo. Han habido algunos puntos de vecinos en los que han tenido paralelamente con su comité agrario. Sacar por dos días. Y eso no se puede. No, sí, 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 eso no se va a permitir. Yo conozco bien el tema, estamos trabajando también en todas las emergencias que han ocurrido en los últimos 10 años en Chile. Sí, la estaba pasando usted a saber que no colaboran. Bueno, ella hay un ejemplo de colaboración con Lota, en el caso de esta bolita. Pero igual... Yo te garantizo. Te lo doy firmado. Lo apunte aquí y te quedas del día. Sí. Yo te entrego estas colchonetas aquí ahora. A la vuelta de la esquina vamos a tener 100 personas aquí. Yo no sé por qué, pero Cantera no la han nombrado para nada. Yo el otro día la escuché a usted en la tele. Estamos hablando de las más dañadas. Pero en Cantera, papito, ha ido, ¿cómo están las casas? Yo he ido. Hay casas también. No sé, pero por los pasillos. ¿Te ha ido la 9 de agosto? También fui el otro día con mi hijo. ¿No hay casa que se salga en la 9 de agosto? No, pues sí sé. ¿Vamos a eso? Eso es lo que uno viene a conversar. Con usted. Sí, te la pegué. ¿Aló? ¿Y cómo se la voy a entregar? Ahora en la calle. No, así yo no sé. Ahí viene la...
tiempo que el tiempo de él no alcanza para ir a visitar todas las poblaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a llevarlo a las poblaciones que nosotros hemos entendido que son las que están más dañadas.